Pues, ¿qué les puedo contar? Estamos ahorita muy, muy contentos. La respuesta de la gente ha sido excelente. Buenísima. Un saludo. Los esperamos el próximo año. Ustedes, pues aquí recibiendo a todos los pilotos. Ese es el primer día de que es la recepción y junta de pilotos. Vamos a empezar ahorita con la cena para mañana empezar la gran aventura, que es Ruta Paquemé 2017. La primera ruta es la ruta de todo. Estamos con un cupo limitado de 400 pilotos, pero pues han estado llegando y tenemos que recibirlos. Ahorita aproximadamente ya llevamos arriba de 450 pilotos. Agradecer aquí a todos nuestros patrocinadores, dar gracias al gobierno del estado que nos dio un gran apoyo para esta organización, a Del Río, de Río Siempre en Tu Camino, que nos ha apoyado, a Tactical Solution Ciudad Juárez, también estamos tenemos nuestro patrocinador 5.11 Tactical, tenemos a patrocinadores Yamaha, nuestro patrocinador Yamaha, que es una ruta Yamaha esta de Ruta Paquimé. Y tenemos patrocinadores locales, como diciendo la patrona del Mueble Fino, tenemos a Credicel, tenemos a Autocenter, Acústicos y Plafones. Pues muy agradecidos por este apoyo, que sin ellos no hubiéramos tenido esta respuesta. Amigos de Atascados Team del estado de Chihuahua, en el evento que organizamos, que es la Gran Ruta Paquimé 2017, pues disfrutando y de la recepción, recibiendo a todos los compañeros que pues vienen a disfrutar de estos bellos paisajes, esta bella convivencia, que es una ruta aventura y familiar y de camaradería. Aquí está mi compañero Fernando Ayala, que también es parte principal de este gran evento. Así es, a todos los motoclubs que nos acompañan, pues agradecerles y darles la bienvenida, decirles que es una gran ruta que estamos seguros que van a disfrutar y que van a quedar muy complacidos y con las ganas de volver a acompañarnos. Gracias y bienvenidos a todos. Cow Killers presente, siempre en los mejores eventos. Estamos llegando a Paquiné a ver cómo nos ponemos esta ruta de Chihuahua. Un saludo. Pues creo que la ruta Paquimé es una ruta familiar, en donde se la pueden pasar muy a gusto. Es una ruta larga, que tiene río, tiene piedra, tiene lodo. Básicamente pasamos por muchos escenarios. Siendo las 10:04 de la noche, damos por inaugurado este evento. Gracias. Mucho y está muy padre por los races y las cuatrimotos y por el lodo.
Venimos como 14, 15 gentes, listos para arrancar esta travesía y pasar una excelente tarde, mañana, junto con todos los compañeros. A darle bonito. Buenos días. A ver, ¿qué nos puede platicar usted de la ruta Paquimé 2017? Buenos días. Pues les puedo decir que es nuestra cuarta edición. Estamos ahorita empezando nuestro primer día de ruta, la ruta 1. Y estamos preparándonos para salir. Es una ruta muy, muy extensa. Tiene alrededor de 200 kilómetros diarios. Recibimos a personas del interior del país y también de otros países como de Brasil, de Pakistán, del sur de Estados Unidos. Y pues es una ruta que cuenta con varios terrenos. Tenemos ríos, tenemos piedras, tenemos llanos, unos llanos hermosos. Y pues los invito a que vengan a conocer nuestra ruta para nuestra siguiente edición. Tercer año aquí en la ruta Paquimé. Esperamos este año sí cumplirla. El año pasado pues hay una caída y una fractura de pie, pero este año venimos por todo. Bueno, esta ruta la verdad es que nos presenta una diversidad en su naturaleza, en su sierra, sus ríos. La ruta Paquimé es algo que te invita a que vuelvas en esa sierra, en esos maravillosos paisajes. El rancho al que vamos el día de hoy es un rancho espectacular y realmente es algo que te invita a que vuelvas. Los invitamos. Y a cotorrear, a echarle ganas y a divertirnos mucho, ¿no? Buen clima, espero que esté el terreno húmedo para no levantar tanta tierra, pero lo que nos ponga el camino le damos, ¿no? Estamos a punto de arrancar esta gran ruta Paquimé, una de las más extensas del estado de Chihuahua, de 400 kilómetros. El día de hoy, los participantes van a tener la oportunidad, aparte de los atractivos turísticos, arqueológicos, por donde pasa la ruta, la primera etapa de 200 kilómetros es de la Sierra Madre Occidental. Y el día de mañana, en su segunda etapa, esta ruta es la ruta de los túneles, en la que tendrán esa gran travesía, como lo mencionamos, a través de los túneles. Donde ya están reunidos los primeros vehículos de los 400 a 500 que se van a reunir hoy, están llegando a los hoteles. Es una rama económica que ha venido a traer a Casas Grandes, Pueblo Mágico. Y bueno, la ruta Paquimé es una ruta ecológica y una ruta turística muy bonita. Ustedes, los bienvenidos, ruta Paquimé 2017. Muy bienvenidos. De penosos que no quieren salir. Es la primera vez que venimos, bueno, que yo vengo a esta ruta. Ellos creo que llevan 5 años o no sé cuántos. Muy contentos de participar en esto. Sí.
el Team Maníacos. ¡Woo! Estamos aquí en Aventura Offroad en Paquimé 2017, así. A mi pueblo todos, todo genial, un poquito de tierra, pero ya lo esperábamos esto. Entonces pues vamos a disfrutar, a pasarla padre, vamos a convivir con las señoras, con la familia y vamos a echarle ganas. Aproximadamente 8 vehículos de los Casagrandes en este grupo, pero somos como 20 y tantos. Le agradecemos a toda esa gente bonita que viene y nos acompaña desde muy lejos para venir a apreciar nuestros paisajes y nuestras rutas. Y aquí siempre nos vamos a esperar con un gran abrazo y apoyarlos en todo lo que podamos. Y aquí andamos en estos momentos apoyándolos. Buenas tardes, aquí estamos en la ruta Paquimé 2017. Vamos a la mitad de la ruta y pues está un poco polvosa, a ver ahorita qué nos toca. Estamos aquí esperando otros compañeros que vienen atrás.
Venimos llegando, que son las 7 de la tarde, creo, las 7 de la tarde a la comida, pero estuvo muy padre la ruta, muy bonita. Bueno, venimos llegando aquí a la comida del primer día en la ruta Paquimé 2017, excelente ruta, excelente organización. Venimos batallando porque se nos quebró el carro hace un buen rato, pero aquí estamos, gracias a Dios, con la ayuda de todos los compañeros, gracias a Dios aquí estamos. Un pesado el trayecto, se nos quebraron algunos, una moto se nos quebró, duramos un muy buen rato ahí tratando de arreglarla, pero todo bien, todo muy a gusto, todo poco tarde, pero muy a gusto. Estás viendo Aventura Off-Road, no le cambies. Muy buenos días, aquí disfrutando el desayuno para el segundo día, ya que el primero estuvo algo complicado, por cierto muy divertido, muy bonitos paisajes, vale la pena esta ruta, tiene de todo, desierto, montaña, ríos, muy suave. Pues en cacho muy técnica, la sierrita estuvo buena, muy piedruda, bastante inclinada, sí tuvimos que meterle bastante ahí en esa subidita, mucha piedra, cuidar la moto, tener los ríos abajo, los cañoncitos muy bonitos. Experiencia incomparable, algo que se disfruta al máximo. Y la verdad, en cuatrimoto es más fácil en el área de piedra. Y
el racercito dio lo que tenía que dar y a pesar de las piedrotas se encampanó poquito, pero salió. Acompañado aquí de todo el grupo de Cow Killers de Camargo, Chihuahua. Aquí acompañado también de nuestro buen amigo Ramón Olea de Aventura Off-Road. Estamos aquí en la ruta Paquimé y estamos celebrando una tarde muy padre, muy suave. La ruta ha estado muy suave, muy un poquito polvienta, pero muy agradable, muy agradable. Acá en Casas Grandes, en el pueblo de estos chavalos, desde Chilangolandia, al número 17. Camargo visitando la ruta Paquimé, todo un éxito. Nos falta recorrer la última etapa, que son unos túneles, 100% recomendado. Muchas gracias a mi amigo Ramón por darnos la oportunidad de estar tras las cámaras y mucho éxito en todo. Gracias, Ramón. Es la primera vez que voy, tengo muy buenas expectativas por el hecho de que vamos a andar por los túneles donde antes circulaba el ferrocarril Chihuahua al Pacífico. Nunca tuve la oportunidad de pasear por tren, ahora espero hacerlo con las motos. Y señores, vengan, vale la pena. ¿Qué les puedo decir? Pues esta sección, porque el año pasado nos quedamos tirados antes de entrar a los túneles y este año ya nos tocó pasar aquí a los túneles y bastante divertido. Estás viendo Aventura Off-Road, no le cambies.